¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a nuestro acostumbrado resumen informativo de esta hora, El Imparcial, de su noticiero Venevisión. Les saluda Andrina Yepes. De inmediato comenzamos. Dos muertos y 30 lesionados dejó un accidente de tránsito en el sector Tierra Blanca, entre los estados Aragua y Guárico. Se presume que el conductor de un autobús perteneciente a la línea Isla Mar perdió el control a consecuencia de las precipitaciones que se registraban en la zona. El colectivo habría salido de Maracay con destino Puerto Ayacucho. El Comité de Usuarios del Transporte Público pide medidas para controlar el tránsito en las carreteras. Recuerdan que en menos de 15 días, 3 accidentes fatales dejaron 17 usuarios fallecidos y más de 70 heridos. Este jueves se espera que el gobierno de Colombia confirme la detención de Leyva Padilla, alias El Colombia, en Cartagena, por su supuesta participación en el asesinato del diputado Robert Serra. Un mototaxista fue asesinado de varios disparos por resistirse al robo de su moto. El crimen ocurrió en Cati, aquí en Caracas. El alcalde de Sucre pondrá en marcha el Plan Operativo Especial de Patrullaje Navidad 2014 para garantizar la seguridad en esa jurisdicción. Ricardo Sanguino, presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, encabeza una reunión para debatir los proyectos de ley de presupuesto 2015 y la ley especial de endeudamiento. La directora ejecutiva de Transparencia Venezuela ofrece rueda de prensa para analizar el proyecto de ley de presupuesto 2015. Wills Rangel, presidente de la Central Bolivariana de Trabajadores, ofrecerá un balance sobre el desarrollo del Congreso Nacional de Trabajadores. La dirigente opositora María Corina Machado aseguró que el nuevo apagón registrado la noche del martes en el complejo refinador Paraguaná de Amuay es otra muestra del colapso que sufre PDVSA. Petróleos de Venezuela informa que cuenta con inventarios suficientes para abastecer de gasolina y diésel la totalidad del mercado interno, así como para cumplir con sus compromisos internacionales. La canciller de Colombia, María Ángela Holguín, considera exageradas las declaraciones de algunos funcionarios venezolanos que critican a quienes se reúnen con líderes opositores. Estudiantes, maestros y sindicalistas marcharon por Ciudad de México en protesta por la desaparición de 43 estudiantes en Iguala, estado de Guerrero. En Argentina, 2.500 personas fueron evacuadas por las inundaciones en Buenos Aires. Pilar, La Matanza y San Antonio de Areco son las zonas más críticas afectadas por las crecidas de agua. En Israel, al menos 16 personas fueron detenidas en las últimas horas por vulnerar el orden en barrios árabes de Jerusalén tras el ataque palestino que causó un muerto y 3 heridos. Bueno, ahora vamos a ver la información que nos tiene preparada Jesús Marín en los deportes. Hola amigos, en los deportes veremos que esta noche los eternos rivales de nuestra pelota se medirán por cuarta ocasión en la campaña. Los Navegantes del Magallanes retarán a los Leones del Caracas en el Parque de la Ciudad Universitaria con transmisión del equipo campeón de Venevisión. Además les contaremos qué sucedió ayer en la jornada de nuestra pelota y repasaremos lo que dejó la cuarta fecha de la Liga de Campeones de Europa. Todos los detalles los tendremos en minutos en la emisión meridiana de Noticiero Venevisión. Amigos, buen día para todos. En Estrenos y Estrellas les traeremos los detalles del gran concierto que ofreció nuestro querido compañero Eduardo Rodríguez. Mientras que la revista Forbes publica su lista de los 10 famosos más ricos del mundo del entretenimiento. Todas estas informaciones se las estaremos ampliando aquí en Estrenos y Estrellas. Los espero. Gracias, Federica. Amigos, El Imparcial también en radio por el Circuito Nacional Melodía Estéreo. Los esperamos en tan solo minutos con más información para ustedes. Ya está aquí en el estudio con nosotros José Manuel Dopazo, quien estará en reemplazo el día de hoy de nuestro compañero Eduardo Rodríguez Yoliti. Ya los estamos esperando.